Saludos amigos fanáticos y bienvenidos. Hoy domingo primero de enero del 2023. Papá, Happy New Year. Esperamos que la haya pasado bien. Yo sé que usted está medio amanecidito en estas horas de la mañana y le agradecemos por eso, como siempre, que esté con nosotros aquí en Sin Gringolas, que vamos a estar analizando este programazo para empezar el 2023. Esto está bien complicado, y esos son los pulitos que a veces, ¿verdad?, uno espera que paguen bien, así que le deseamos mucha suerte. Gracias por estar ahí, obviamente. Comparte el enlace, comparte el video, que vamos a estar regalando los dos cuadritos. Y tenemos dos caballotes aquí con nosotros esta mañana. Yanga, ¿qué está pasando, mi pana? ¿Todo bien? Ah, mira quién está ahí. Hay un perrito ahí detrás del esto. Ah, ese es Yanguita Junior, ya tú sabes. Saludo a Alvin, saludo a Yan. Feliz año nuevo a todos. Mucha salud y muchas bendiciones. Vamos a ver qué nos trae este programazo, como bien dijiste, que promete. Y que es bastante nivelado. Vamos a ver si repartimos un poquito de suerte y buena información a todos los seguidores que están ahí conectados. Definitivamente. Y recuerde que a Yang usted lo sigue. Ya usted es fanático de él, pero también le puede seguir en su página de Facebook, Análisis Hípico con el Yanga. Y también está el Yanguita por ahí. Y otro que está con nosotros es Yan Correa. Yan, ¿qué está pasando? El hombre de los correazos. Saludos a toda la fanaticada hípica y feliz año nuevo a todos. Que este año le traiga muchas bendiciones sobre todas las cosas. Y vamos para encima, este programa realmente está buenísimo, todos estos aprendices, así que a derrochar ese talento en la pista del camarero y adelante siempre, vamos para adelante, mijo. Durísimo, esa es la guía. ¿Y los correazos dónde que están, Jan? Si es que hay correazo, doble correazo, los tenemos para hoy. Claro, siempre tiene que haber correazo obligatoriamente, porque eso es lo que casi siempre los fanáticos hípicos casi siempre esperan. Sí. Así que tengo por ahí un correazo en la quinta y otro en el clásico. En el clásico, durísimo. Mm. El programa, pero oye, el programa está bien duro. Yanga, no sí. Te pregunté, en un programa como este, me imagino yo que es más difícil, ¿verdad?, sacar la cherry, ¿no? La cherry es ese caballito, esa línea que te encanta. ¿O hay alguno que te encante así para darlo de cherry hoy? El programa, como bien dice, está bien complicado, pero como siempre uno tiene que tirar lo que es la cherry en el programa. Y tuve uno que en realidad para mí le veo buena oportunidad de salir airoso ante esa rivalidad y lo tenemos en la sexta. Qué duro. Y fíjate, este tipo de programa es el para el que este programa de Sin Gringola le viene útil a la gente, porque entonces uno empieza a escuchar, a ver, porque en realidad hay muchas cosas que uno quisiera a veces cubrir cuando está analizando, porque si quien trabaja mejor, en este caso le añadimos un elemento de dificultad que son los aprendices, que no los conocemos. Totalmente de acuerdo. So, aquí pues vamos a tratar, ¿verdad?, de ayudarle, y usted sabe que estos muchachos se preparan súper bien, y la información que dan, además de ser acertada, es de corazón, ¿está bien? Así que gracias por estar ahí siempre, de todo el tiempo que nos ha seguido, que lo sigue a ellos también. A veces, yo creo que Yan ya no está, ¿verdad? ¿O tú todavía estás publicando tus selecciones, Yan? Pues en estos días me cogí unas pequeñas vacaciones, lo que es en Navidad como tal. Estoy aquí haciendo el acto contigo acá en Sin Gringo, la verdad. Así que eso es primicia, porque no nos íbamos a presentar hasta el 5 de enero. Pero para Sin Gringola yo no puedo decir que no, porque son gente que usted me ha apoyado siempre desde el principio, y eso es lo que uno es agradecido. Entonces estamos aquí, pero nuevamente a partir del 5 de enero estamos nuevamente otra vez publicando. Ah, pues mira, no sabía, de verdad que mala mía por molestarte, ¿verdad? Y gracias por estar tranquilo. En el medio de las vacaciones. Vamos por encima con esto. Gracias a la gente que se conecta. Recuerda que vamos a regalar los dos cuadritos. Happy New Year. En Boca Llena, Eatery and Bar, los martes de industria, Happy Hour, Boca 5 por $11, Dwarfs White y Bravada por $4, y los mojitos a 5 pesitos. También allí podrás disfrutar de juegos como el Beer Pong, Dominos, Jenga, Cornhole y mucho más. DJ More en la casa a partir de las 7 de la noche allá en Boca Llena, Eatery and Bar, todos los martes. Y no olvides que los miércoles se baila salsa allá en Boca Llena, Eatery and Bar, con cocina abierta. 7876-725977. Delivery por el app Danumba. Bocallenapr.com.
Agencia Hípica 937, la cabina Sports Bar, que está ubicada en la avenida José de Diego, número 212 en Arecibo, frente a la tienda de ropa 127, antiguamente conocido como Vestigio. Allí encontrarás máquinas Lucky Cash, barra restaurante, sistema de juegos de todo tipo de deportes y todo pagadero al instante. Abre los 7 días de la semana de 10 de la mañana en adelante con ambiente familiar. Luigi y Marcos Velázquez, el más lindo, te esperan allá para darte el mejor servicio en la Agencia Hípica 937, la cabina Sports Bar en Arecibo. Corner Sports Bar, Agencia Hípica en Park Garden Food Center en el Expreso 181. Tienen su menú, buen ambiente, aire acondicionado, máquinas Lucky Cash, picadera. Puede hacer lo que pasarla muy bien allá en el Best Corner Sports Bar, Agencia Hípica. Raúl y Sánchez y su equipo se van a encargar de que usted la pase de show. Las cervecitas están bien frías, pruébalas en Best Corner Sports Bar, Agencia Hípica en Park Garden Food Center en el Expreso 181. Leno Sports Bar and Grill, ubicada en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Sierra Bayamón. Ahí está la Agencia Hípica 891, que cuenta con sus máquinas Lucky Cash. Los premios se pagan al momento. Tienen comida y bebidas de todas clases. Están abriendo ahora de 8 de la mañana en adelante, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Pasa por allí, prueba la sangría frozen. Tienen picadera. Oye, menú de almuerzo todos los días. Ordena el tuyo llamando al 787-294-1591. Leno Sports Bar and Grill, Agencia Hípica 891, con sus máquinas Lucky Cash en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Sierra Bayamón. Vamos encima, ¿quién quiere empezar? ¿Yanga o Yan Yan? Vamos a empezar con Yanga, que no. Está arriba, cosa de poder distinguirlos así. Yanga, ¿qué te gusta? Este programa está bien bueno, ¿sabes? ¿Qué te gusta, Yanga? Sí. Háblame. Pues mira, esta segunda carrera en 1200 metros, premio 6000 toletes, importados 4 años y mayores reclamables a 4000. Aquí voy a estar jugando 3 ejemplares, Alvin. Y no tengo la carrera hecha, claro está. Mi primer candidato lo va a hacer el número 7, Time of Peace, con la monta de Acer Concepción. Caballito que está corriendo bastante bien, consistente en estos grupos de reclamos bajos. Lo más que me gusta es la posición de salida que tiene, ya que tiene la velocidad afuera de City Front y rápidamente picando en la gatera y se va a colocar en la parte inicial bastante chévere. Hacer un movimiento con esa sola 109 libras en los 600 metros finales y dando con ello, lo veo así. Como segundo candidato tengo el número 5, R. Chacha, con la monta de Eliseo Ruiz. Caballito que para mí su tiro largo no es su mejor fuente, ahora vuelve para estos tiros cortos, donde viene de conseguir su última victoria para allá para el 27 de octubre en este tiro de 1200 metros. De repetir esa carrera y no tener complicaciones en la gatera, en la parte inicial, este caballo debe atacar con éxito al final. Y como un tercer candidato, que lo tenemos en el cuadrito, es el número 4, Frank Alon, caballito que lo vas a ver peleando toda la vuelta, siempre así lo demuestra carrera tras carrera, bajo peso. Lo doy como tercer candidato en el cuadrito. Voy a estar jugando esos 3 ejemplares mencionados. El número 4, Frank Alon. El número 5, R. Chacha. Y el número 7, Time of Peace. Y dijiste, comenzaste diciendo que no la tenías hecha con 3. Si fueras a hacer un cuadro mucho más grande, ¿verdad? Para aquellos que hacen cuadros grandes. Y un día como hoy quizás sea ideal para eso. ¿Cuáles otros añadirías para sentirte, entre comillas, seguro? Pues mira, lo digo de esta manera porque en realidad la carrera es abierta después de esos 3 primeros candidatos que tengo, ya que el número 8, City Front, con el entrenamiento de Moisés Díaz, se entiende bastante bien y tiene una buena posición de salida. Si no le hacen caso, Soft Caught Up In You está mejorando ahora carrera tras carrera. Y el número 1, Chief Love Me, viene de sorprender derrotando a Soft Caught Up In You. Lo único, pues tiene esa incómoda posición de salida, pero esta baja calidad de ejemplares puede pasar cualquier cosa. Y no mencionar a Trap es un pecado, porque este caballito, cuando menos te lo espera, ahí está tocando la puerta. Así que por eso para mí yo la veo bien abierta. Y si me fuera a decir cuál yo fuera a agregar adicional, en realidad te lo dijera todo. Porque no tengo, sí, no tengo otro caballito después de esos 3. Ay, que la realidad es que uno tiene que ser bien prudente ahora, porque el resto de las carreras, casi todas, tienen así como que tienes que poner 3 o 4, sí, para sentir algún definitivo tipo de seguridad. Por eso es que me sorprende que hayas logrado sacar una cherry en este cartel tan duro. Así que el Yanga pone en este orden de preferencia el 7, el 5 y el 4. Time of Peace, Archacha y Frank Alone. Yan Yan, ¿qué te gusta a ti en la segunda? Aquí en esta segunda prueba, mi primer candidato, voy a escoger el ejemplar número 7, Time of Peace. Estoy muy de acuerdo con Yanga. Realmente la posición de salida aquí juega un rol muy importante.
Y viene a llegar a tres cuerpos y un cuarto de El Pirata, y El Pirata se encuentra ahora mismo en una muy buena condición. Me parece que lleva dos Henry Trout, o sea, y siempre está en el dinero, primero, segundo, ahí cerca. Así que realmente está en off-piste, es indescartable en esta segunda carrera. Una mención que hizo Yanga también muy importante, realmente la carrera es abierta. No tenemos conocimiento alguno, ¿verdad?, de cómo los jinetes aprendices vayan a hacer sus ejecutorias en la pista. Eso también juega ahí un rol importante, pero nos vamos con ejemplar número 7 por esas condiciones que acabo de mencionar. Como un segundo candidato aquí en esta segunda prueba que abre la jugada grande, nos iríamos con el ejemplar número 6, Trap. Cuando tú menos lo esperas, realmente muchas veces suele dar esos cantacitos o mediana sorpresa. Así que me gusta también la posición de salida y puede llegar a terminar con éxito en los finales. La mejor carrera de este ejemplar es haciendo una movida en los 600 metros, ¿verdad? Corriéndolo bien, bien, bien cómodo en los primeros metros y luego de ahí hace una movida. Así que me gusta mucho ese ejemplar número 6, Trap, como un segundo candidato, y también viene siendo una mediana sorpresa en esa segunda carrera. Y como un tercer candidato me iría entonces con el de abajo, City Front. La posición de salida realmente es excelente. Aquí algo que me gusta también, me parece que la distancia tiene de 12-5, sí. Así que eso también es algo, ¿verdad?, que también le puede jugar a su favor, y tiene una velocidad explosiva. Si no lo salen a buscar aquí, también pudiera llegar hasta el final. Así que mi selección 7, 6 y 8 en la segunda prueba, con temor a caer. Me puedo caer porque, ¿verdad?, nos caemos constantemente, eso no es nada, es todo. Pero dejando otros ejemplares, Hachacha tiene oportunidad, Frank Alonso, no descarto ninguno, Vision Board, Soak Up of New viene a hacer una carrera buena, She Loves Me viene a ganar, ¿sabes? Está complicada esa segunda, pero para poder tener un poquito más de balas para el final, ¿verdad?, pues nos vamos con esos 3, 7, 6 y 8, y esos mismos 3 en el cuadrito. 7, 6 y 8. Y fíjate que interesante que, a pesar de que están de acuerdo con el favorito, el 7 Time of Peace, Yanga tiene 5 y 4 de segundo candidato y Yan tiene 6 y 8. O sea, que para que vea. La realidad es que. Y estamos hablando de que fuera están quedando caballos, como ya ellos han mencionado, She Loves Me, el número 1, Soccer Up y New York, el número 2, que vienen a hacer excelentes carreras. A mí, fíjate, me llama la atención, añadiendo lo que ustedes comentaron, que los aprendices, y óyeme, esto es real. Y le pasa a todo el mundo. Tiene que haber nervios ahí. O sea, ellos van a estar ansiosos, nerviosos. Y a veces pues no toman, no estoy diciendo esta clase, sino que todo el mundo en general. O sea, cuando usted va a empezar en un trabajo el primer día, usted no va a ser el mejor empleado del mundo. Buen detalle. O sea, usted tiene, ¿verdad?, tiene que ir aclimatándose porque hay una transición y usted va a decir, ah, pero es que ellos hicieron carreras de aprendizaje para eso mismo, para poder caer en tiempo. Sí, pero ahora van a estar montando al lado de jinetes que son duros también, de experiencia, Héctor Berrío, Sacha Ortiz, Javier Santiago, Juan Carlos no, porque Juan Carlos no monta aquí. Y yo sé que puede haber un poquito de nervios, la familia, todo va a estar repleto, el hipódromo va a estar bien lleno. No, y entonces también del meeting, el que los que consideran más duro de esta categoría de aprendiz, entonces ellos conllevan más presión todavía, y a lo mejor no vienen a lucir como uno espera por la presión tan prematura que tienen al momento, ¿me entiendes? Claro, y eso otro ángulo que hace a los que son grandes, el saber comportarse dentro de la presión. Y eso no los conocemos, no sabemos si ellos la pueden manejar. Yo sí sé que Axel monta Miranda B en la primera. Axel es el hijo de Willy Concepción, que es el dueño del Willy Racing. Y la realidad es que esta clase, además de ser numerosa, son chamacos que se ven bien, casi todos se ven bien, o sea, casi todos se ven en las carreras, aún los que no están ganando, tú los ves la repetición y dices, contra, estos chamacos están ready. Sí, buena silla. Sí, la verdad es que es una buena clase y obviamente pues le auguramos mucho éxito en el futuro. Es probable que la mayoría no vaya a tener ese futuro aquí en Puerto Rico. Pero donde sea que vayan, pues le deseamos obviamente un montón de suerte. Así que 7, 6 y 8 dice Yan. Time of Peace, Trap y City Front. En el caso de Yanga, 7, 5 y 4. Time of Peace, Archacha y Trap en el cuadrito. Acuérdate que los vamos a regalar los dos cuadritos, ¿ok? Así que usted comparte el enlace, dele like al video, a este video en YouTube, le da like también. Y obviamente le agradecemos que esté ahí con nosotros, ¿está bien?
Visita las agencias hípicas de Juan Carlos Lavoy, la 02 en la carretera 199, kilómetro 2.2 Trujillo Alto en el antiguo Marrerito, la 111 en la carretera 181, avenida José de Diego en Río Piedras, teléfono y WhatsApp el 787-624-8776. Esta agencia hípica cuenta con dos máquinas para realizar tus jugadas de caballo y 10 máquinas Lucky Cash. La 248 en el Centro Comercial Santa María Guaynabo, detrás de Advance Auto Park, con el teléfono y el WhatsApp el 787-272-2200. Esta agencia cuenta con 5 máquinas Lucky Cash. La 294 en el Centro Comercial La Cumbre, cerca de Caimito y la Universidad Interamericana, el teléfono y el WhatsApp el 787-790-5775, o también el 787-610-6132. Esta cuenta con 2 máquinas de caballo y 10 máquinas Lucky Cash. Y también la 855 en el Reparto Metropolitano, detrás de Centro Médico Forenses y la planta de hielo El Ángel, con el teléfono y el WhatsApp el 939-271-8855, o también te puedes comunicar al 939-439-6158. Esa cuenta con 2 máquinas de caballo y 4 Lucky Cash. Aceptamos Visa, ATH, ATH Móvil, Walmart to Walmart y Western Union. Es simple, envía la jugada, el pago y te enviamos la foto rapidito. Visita las agencias hípicas Juan Carlos Lavoy. Para la próxima, Yan, es tu turno para comenzar en esta tercera. Mi turno aquí. Entonces nos vamos en la tercera con nuestro primer candidato, que es la número 6 anualizada. Esta viene de ganar ampliamente por más de 5 cuerpos en la última. Fue un grupito, ¿verdad?, ahí regularcito, no muy, ¿sabes?, de alta categoría, pero realmente me llama mucho aquí la atención Nicky Figueroa, Ricardo Negrón, que en algún momento en el pasado llegaron a tener una excelente combinación entre ellos dos, entre jinete, o sea, una buena coordinación entre jinete y entrenador. Así que realmente si mantuvo esa condición de la última carrera, que fue el 2 de diciembre, para mañana se le presenta aquí una gran oportunidad. Ese es mi primer candidato. Como un segundo candidato tengo a la número 7, que es Dallas. La posición de salida me gusta mucho acá. Viene a llegar a unos 6 cuerpos de Lucimar, pero Lucimar también se encuentra en una muy buena condición, ganando en estos grupitos ínfimos, así que realmente le veo una gran oportunidad. Edwin Carrasquillo la monta, vamos a ver qué tal se comporta, porque al menos en las últimas 6 aquí no tengo que Edwin Carrasquillo la haya montado. Pero ese entrenamiento de Jake Jopis también, hay muchas cositas ahí que me gustan de esa número 7, que es Dali, es mi segundo candidato. Y un tercer candidato aquí que no se puede dejar fuera, realmente Cheche Cole, como bien dijo John Bruno en aquella narración excelente, así que me gusta mucho Cheche Cole, porque realmente viene ganando 7 cuerpos, pero anteriormente ganó, sí, en este mismo tiro, me parece, 1100, ¿verdad? Que van ahora. Ganó a 1100, estaba a 1200. Pero sí, parecido. Exacto, pero está bastante cerca como sí, tal, sí. Pero ganó ampliamente con el mismo Joshua Navarro por más de 7 cuerpos cuando ganó, así que no se puede descartar. Mi selección, 6, 7 y 2. Y nos vamos con esos mismos 3 también en el cuadrito. 2, 6, 7. ¿Sabes que esta combinación de Joshua Navarro y Kelvin Vázquez, el año pasado, en el 2022, de 4-3 con un tercero? Y montan ahí a Cheche Cole. Así que 6, 7, 2, ¿verdad, Yan? Sí, esos mismos 3 ahí. 6, 7, 2. ¿Y tú, Yanga? Pues mira, Alvin, aquí hay calidad en la casa en este tercer evento. Yo voy a estar jugando 4 ejemplares. Y de esos 4 hay uno que es el ojito para el cartel de hoy domingo. Mi primer candidato lo va a ser la número 7, Kev Daly, por la posición de salida ante la rivalidad que ella está corriendo. Para mí, ella de repetir cualquiera de esos compromisos, debe de estar en el 1 y 2. Viene ahora con el entrenamiento, bueno, para su segunda, bueno, viene ahora con el entrenamiento de Jerry Jopi. Sí, la primera salida con Jerry Jopi. Me gusta porque ella siempre es consistente en estos grupos. La doy de primer candidato. Como segundo candidato tengo la número 6 anualizada. Como bien dijo Yan, viene de hacer una buena carrera, dominando un grupo bastante similar. O diría yo un poquitito más débil que este, pero de la manera que ganó, para mí hay que considerarla ante este grupo. Nicky Figueroa con Ricardo Negrón, buena combinación. La doy como segundo candidato. Como tercer candidato será el ojito para el cartel de hoy, en la número 3, Luz Brillante, con la monta del aprendiz Eliseo Ruiz. Wow. Esta yeguita viene a llegar a 20 cuerpos de Lucimar, pero con unos aperos que no son los de ella. Anteriormente a eso, viene a llegar a 32 cuerpos, pero en una distancia larga. Ya tiene para mí 2 excusas. Pero su antepenúltima carrera viene de llegar séptima, 4 cuerpos de Pura Brisa y Tuna Dream, derrotando en esa misma carrera
a Kef Dali y a, perdón, a Anualizada. Si ella repite esa carrera y ella pica bien en la gatera, esta yeguita la vas a ver luchando la carrera de principio a fin. Ganadora en esta distancia de 8 salidas, 2 primeros, que hay que considerarlo, y con ese bajo peso es peligrosa. Hay como un cuarto candidato que también la tenemos en el cuadrito y no se puede quedar. Es la número 2, Cheche Cole, con la monta de Milloki y Ocho Navarrito. Como bien dijo Alvin, esta combinación es productiva. Así lo ha dado a demostrar el año pasado de 4-3, tirando para un 100% en los primeros, en las primeras tres posiciones. Ante esta rivalidad, Cheche Cole, no teniendo complicaciones, buscando espacio en la parte final, debe de atacar con éxito. Así que yo los juego los cuatro en este tercer evento, para tratar de así de comprarla, como dice uno. 2, 3, 6, 7 en este complicado tercer evento. Está buena, es que esta carrera está buena, este pool. Entonces, lo que estábamos hablando, y yo creo que eso es bueno también, porque es primero de enero, usted tiene que sacar un presupuesto un poquito más alto. Pero ocasionalmente uno se tira la de, está bien, si me caigo en la segunda, juego un pool de 5. Pero es que el pool de 5 está y jala. Yo tengo una que yo pondría sola. Una, en el cartel, no en esta tercera, sino en el cartel, y obviamente se la voy a decir un poquito más tarde. Pero fuera de ahí, yo no encontré a nadie que yo dijera, acho, no, esta yegüita me encanta. Y la que te voy a decir no es que sea una línea asquerosa, o sea, es que este cartel está duro. Y fíjate, aquí, yo creo que en esta carrera se va a dar, y yo insisto con esto porque yo recuerdo cuando mi hermano se graduó de jinete, porque mi hermano es jinete, y ya mi hermano lleva un montón de años montando. Pero yo recuerdo que una vez él me comentó, cuando él era aprendiz, y estamos hablando, eso fue en el 1998. Ching, ajá, ching, cómo no, está como el personaje ese. Que... En el 1998, lo más que le chocó a él, lo más difícil que se le hizo a él, era cuando él miraba para el lado y el que estaba al lado de él era Julio Antonio García. O era otro jockey duro. Me mencionó Julio Antonio García, me mencionó otro, no recuerdo. El punto es que ahí es que, tú sabes, los nervios te atacan. Te dicen, ya, mira que está aquí. O sea, el que yo tengo aquí al lado mío es un caballo. O sea, tú imagínate estos aprendices y miran para el lado y está Ocho Navarro. O está al otro lado Juan Carlos Díaz. Dice, ya, espérate, que estos tipos son duros. ¿Entiendes? Y ahí, presión. Pues, eso lo vamos a ver cómo la pueden manejar. Pero yo no tengo la menor duda de que esta clase va a dar mucho de qué hablar. Porque son, la verdad es que están... Se ven y bien agregando, bien. Alvin, si no me equivoco, la número 8, Alegría, Alegría, está retirada en este tercer evento. Está retirada. Y para los que se están preguntando, y gracias por mencionarlo, Yanga, sale Carlos Rivera en esta carrera como jinete de primera, pero entiendo que le van a extender, y por eso es que usted ve que en el programa de mañana lunes aparece Carlos Rivera como aprendiz. Es porque le van a extender el aprendizaje, creo que son 10 días. Es por aquella carrera, entiendo yo que es esa. La carrera en la que vende, ¿te acuerdas? La que vendedora con Juan Carlos, que suspendió a Juan Carlos un mes. Sí. Pues ahí, por ese tiempo que estuvo fuera Carlos Rivera. Así que nada, tenemos que en el caso de Yan Yan, 6-7-2. Los tres en el cuadro. En el caso de Yanga, 2-3. 6-7, orden de preferencia, 7-6-3-2, ¿verdad? Eso es así. Vamos, Red. Siempre le digo que si usted tiene ese sueño de ser dueño de caballo, lo haga correctamente. ¿Cómo lo logra? Llamando a la gente de la Confederación Hípica de Puerto Rico. El número de teléfono es el 787-876-3944. Ellos te van a llevar de la mano para que cumplas tu sueño como debe ser. Te van a ayudar en todo el proceso de sacar la licencia. Y no olvide que cuenta con la clínica veterinaria con los mejores precios y servicios. Llámalos, Confederación Hípica de Puerto Rico, 787-876-3944. Colmado El Puente y Agencia Hípica 344, esa es la de Gaby Salgado, que está en la Avenida Iturregui en Carola. Ahí hay aire acondicionado, estacionamiento bajo techo, 8 máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento. Puedes hacer la compra también y pagarla con la tarjeta de la familia, o puedes también pagar con ATH Móvil, 787-504-5121. El Colmado El Puente y Agencia Hípica 344. No olvides que Gaby Salgado y sus atentos empleados te esperan sábados y domingos para complacerte con sancocho y mondongo. Agencia Hípica 344, El Colmado El Puente en Carolina. Agencia Hípica 627, el Pantano del Coco, que está ubicada en la carretera 164 en el Barrio Nuevo, en el sector Puente Plata, a solo pasos del Puente Atirantado en Naranjito. Contamos con 10 máquinas Lucky Cash, amplia barra, mesitas de billar y la cafetería con un amplio menú de desayunos y almuerzos. Abrimos todos los días y puedes pagar por ATH Móvil. Agencia Hípica 627, el Pantano del Coco en Naranjito. Vamos para la próxima, a cuartita. Yanga, ¿qué te gusta a ti? Mira,
1200 metros, premio 6000, importadas 4 años y mayores reclamables a 4000. Aquí voy a estar jugando 3 ejemplares, Alvin. Aquí está carrerita de aprendices, pero de las nenas. Sí. Buena carrerita esta. También están bien, bien abierta. Yo tengo de primer candidato la número 3, Renelly Dream Girl, con la monta de Franchelli Santiago. Para mí, la velocidad de la prueba ante la rivalidad que ella está corriendo y a la que va a enfrentar hoy, ella debe ser la primera a considerar. Si no tiene complicaciones en la salida, esta yeguita tienen que ir a buscarla de principio a fin. La doy como primer candidato. Como segundo candidato, tenemos la número 9, Mimi Halfway, con la monta de Yalexa Marie Cintrón, en representación de Guaynabo City. Tiene una buena posición de salida. Esta yeguita está corriendo también con buena calidad de ejemplares. Ante esta rivalidad hay que mirarla. El entrenamiento de Ramón Orozco por la goma, de 19 salidas, 6 primeros, 1 segundo y 5 terceros, tirando para un 63% en 1, 2 y 3, que eso es buenísimo. Viene a llegar cuarto a 8 cuerpos de Palace Girl, que para mí, repitiendo esa carrera y con esta posición de salida, ese bajo peso, hay que considerarla. Y como un tercer candidato, que también la tenemos en el cuadrito, es la número 4, Wandy Express, con la monta de Valeria Meléndez. Esta yeguita es mucho mejor corredora de estos tiros cortos, tanto así que de 5 salidas tiene 2 primeros y 2 segundos en este tiro. Y ante esta rivalidad y ese bajo peso, también hay que considerarla. En el cuadrito yo voy a estar jugando los 3 ejemplares mencionados en este cuarto evento. Que serían 3, 9 y 4, ¿verdad? Eso es así. René's Dream Girl, Meet Me Halfway y el 4 Wandy Express. Y fíjate, que son jockeys nada más, una iniciativa bastante interesante. Sí, y yo creo que fíjate, habla bastante bien también de lo que es nuestra hípica en términos generales, porque hay 9 ejemplares aquí, o sea que hay 9 jockeys activas en Puerto Rico y aptas para montar, y eso pues yo creo que es digno de verdad de sentirse orgulloso, porque están, muchas mujeres se están envolviendo también en este deporte, que en algún momento quizá alguien pensó que era solamente para nenes, pero realmente pues ver 9 muchachas activas en una carrera y las que todavía, verdad, que quizá no están aquí montando, porque Cindy Soto no está aquí y también está activa. Uh-huh. Está chévere la iniciativa. Jan, ¿qué te parece a ti la carrera? ¿Cuáles te gustan? Sí, esta cuarta carrera, como tú bien mencionas, Alvin, está muy interesante. Y realmente, ya lo mencionaste todo ahí, te va a hacer mención en eso. Nosotros los puertorriqueños tenemos que sentirnos orgullosos que en nuestro hipismo, ¿verdad?, se están involucrando cada día más las mujeres en diferentes tipos de roles, entrenadoras, dueñas de caballos, yoquetas. O sea, eso realmente nos da a entender que no nada más, ya hoy día, el hipismo nada más no es de caballeros, sino también... las mujeres pues están involucradas y aporta también a todo lo que tiene que ver con nuestro hipismo. Así que nos sentimos muy orgullosos de las nenas mañana en la cuarta carrera y que hagan, ¿verdad?, la mejor labor entre ellas. Y así que arriba las mujeres, sí, y éxito siempre. Durísimo. Cuarta carrera, aquí me iría con mi primer candidato, el número 7, Battle Reading. Me voy con Alondra Maldonado. Acá en esta cuarta carrera, Alondra Maldonado pues está constantemente como tal en la pista. Eso quizás pues pueda, ¿verdad?, jugar ahí algo importante en esta yegua número 7. Además que viene a hacer una buena carrera a un cuerpo de Barrio Forever y el anterior a unos 8 cuerpos de Palace Girl, que Palace Girl también está que corta. Así que viene siendo mi primer candidato aquí, Battle Rhythm. Como un segundo candidato acá en esta cuarta carrera, le voy a dar el beneficio de la duda a la número 3, Erini's Dream Girl, a pesar de que sigue en descenso. O sea, estamos viendo grupos de 14.000, 8.000, 14.000, 8.000, ahora baja nuevamente a $4.000. Me preocupa mucho que en esa última carrera también pasó en un fraccional de 25 y 48, no se pudo como quiera mantener la delantera. Pero a pesar de eso, por la calidad que ha estado como tal corriendo, pues hay que dar el beneficio de la duda. El Luisito Díaz Junior, entrenador, realmente es indescartable. Así que la voy a poner como un segundo candidato. Y aquí como un tercer candidato, que a pesar de que no la voy a jugar en el cuadrito, los que puedan tratar de añadirla, pues añadan por ahí por un ladito. Chapecoense, el número 5, puede llegar a dar también aquí el cantazo en esa cuarta carrera. A unos 10 cuerpos en la última, en distancia larga. Y en la anterior, a unos 6 cuerpos de Patty, Wandy Express, se perdió de esas mismas. Uh-huh. Pero algo que me gustó fue que con un punto de la carrera se quedó atrás de ese cuerpo y terminó rematando a 6. Así que ahí puede haber quizás también una mediana sorpresa. Así que los que le gustan por ahí añadir, pues pueden añadir esa número 5. Mi selección, 7,
3 y 5 en la cuarta, pero en nuestro cuadrito nos iríamos con el número 7 y con el número 3 en la cuarta carrera. Fíjate, la única corrección, digo, no corrección, observación que yo te haría, Yan, es que si gana Chapecoense no sería una mediana sorpresa. Sería una gran sorpresa. Una gran sorpresa. Sería una gran sorpresa. Está cerrando 20 y pico por uno y está perdiendo contra las yeguas que van aquí. Así que está. Sí. Si gana, sería tremendo palito. A mí me gusta, fíjate. Yo no sé si fue por el mismo ángulo, Yan. Pero yo también escogí de favorita a Battle Rhythm, la número 7, por la yoqueta Alondra Maldonado. Pienso que el que tiene un poquito más de experiencia. Está constantemente en la pista. Hemos visto una Alondra Maldonado mejorando mucho en todo lo que tiene que ver en su silla, así que realmente su posición, su postura, son muchos detalles, que y la posición de salida también, y las carreras que está haciendo las últimas dos no son malas. Que los nervios ya pasaron también. Ya los nervios pasaron. Exactamente. Porque, fíjate, y este es de esa carrera, porque yo siempre lo menciono, y es la realidad. O sea, esto pasa en Puerto Rico y pasa en todos los hípicas desde el mundo. Si no fuera de Jockeys o de Aprendices, y uno ve a René's Dream Girl, el número 3 aquí, uno dice, esa es la favorita, el 3. Uh-huh. Si la montara Jorge Vélez o Juan Carlos Díaz, dice, no, la favorita es el 3. De Edwin Cis, la está bajando de 8.000 a 4.000. Esta yegua no debería perder aquí, porque la realidad es que está corriendo contra mejores. La número 3 en René's Dream Girl. Pero este ángulo de los jinetes que no tienen mucha experiencia y eso, como es este caso, pues yo creo que la hace un poquito más complicada. Así que Yan tiene el 7 Battle Rhythm y el 3 René's Dream Girl, ¿verdad? Solas en tu cuadro, esas dos solamente. Para nuestro cuadrito, o sea, 7 y 3 en nuestra selección, 7, 3, 5. El 5 Chapecoense de ese candidato. Entonces, en el caso de Yanga, los 3 los jugaste, ¿verdad, Yanga? Los 3 aquí. Eso es así. 3, 4, 9. Orden de preferencia, 3, 9, 4. Exactamente, que serían. Y quería agregar, Alvin, aprovechando la ocasión, que se den cita hoy en el hipódromo a apoyar a estos aprendices, que en realidad es lo más que necesitan, no tan solo los entrenadores y dueños de ejemplares, aquí también el fanático tiene que mucho que ver con el apoyo para estos aprendices, así que el mejor mayor de los éxitos a todos, en especial que le manda un saludo cordial a su familia, a Alexa Marie Cintrón, en representación de Guaynabo, que le mandamos un abrazo y el mejor de los éxitos a todos. Durísimo, excelentes palabras. ¿Tú vienes para acá, Yanga? Sí, estoy en esa, te aviso. Sí, yo pienso darme una vueltita por aquí, de verdad que me... Yan, ¿tú vienes para acá, Palipo, o estás pensando? Vamos a ver, muchas veces en estas épocas navideñas, bueno, lo que es clásico Navidad, que ya pasó, este año nuevo, apoyar nuestro hipismo, porque realmente en Unión está la fuerza, y lo sigo diciendo, y es latente que nos demos la vueltita también para apoyar a los muchachos y hacer la algarabía con las familias. Exactamente. No, yo espero que yo entiendo que el hipódromo hoy va a estar lleno. Sí, sí. Así que usted necesita, gracias por estar ahí, obviamente. Recuerda darle like a este video aquí en YouTube. Dale like, que vamos a estar regalando los dos cuadritos. Ahorita te vamos a decir exactamente cómo van. Pero esto es programazo, ¿sabes? Esto es programazo. Los muchachos están bien preparados, como usted se habrá dado cuenta. Así que, nuevamente, gracias por estar ahí. El After Lounge, ubicado en el W Plaza, en la calle Betances, en Caguas, cerquita de lo que era el Café Crema. Puedes hacer tu orden en el app Lunchera o llamando al 787-294-5583 y también al 939-652-9183 y disfrutar de la variedad amplia de platos que tenemos, desde desayunos hasta cena, que incluyen chuletas cancán, pastas, pizzas, una amplia barra, y se pasa muy bien. Así que búscanos en las redes sociales, el After Lounge, en el W Plaza, en la calle Betances, en Caguas. Sports Bar, agencia hípica 225 en la avenida Bayroa, frente a Windy. Contamos con máquinas Lucky Catch, la mejor picadera, alitas, taquitos de pescado, carne frita y, por supuesto, la mejor quesadilla del pueblo de Caguas. Además de eso, cervezas frías y traguitos con jugos naturales, y le garantizamos el mejor ambiente y un servicio como usted se merece, de calidad, en Naldi Sports Bar, agencia hípica 225. Número de teléfono 787-957-7605. Naldi Sports Bar. Agencia Hípica 010, ubicada en Coto Laurel, en Ponce. Esta es la que domina el área de Coto Laurel, contando con 20 máquinas Lucky Catch, y esos premios se pagan al momento. Armando Soto, Dean Soto y ese gran equipo de trabajo allá en la 010 se encargarán de que usted la pase espectacular. Puedes llamar también, puedes jugar por teléfono también, 787-848-2523, porque esta es la 010 en Ponce, la que domina el área de Coto Laurel. Hasta la próxima.
la quintilla. Yan Yan, ¿qué te gusta a ti en esta quintilla? Aquí está el correazo, ¿verdad? Aquí viene el correazo, claro. Aquí quería llegar, como dice un amigo mío, comentarista hípico en República Dominicana, Luis Pichardo, que le dio saludos. Déjame interrumpirte. Además de a Luis Pichardo, que sí, lo hemos visto en las redes, a todos esos amigos de la República Dominicana que siempre apoyan todos los programas hípicos aquí en PR, de verdad que definitivo. Estamos súper agradecidos de la fanaticada dominicana, que realmente pues, forman gran parte de nuestra hípica, y obviamente a Luis Pichardo también, que tú lo acabas de mencionar, que también es un comentarista también, y lo he visto un par de live ahí en Facebook, y está cool, así que saludos para los dominicanos. Sí. Mala mía por la interrupción, Yan Yan. Siga. No te preocupes, hacia adelante siempre. Y recordando también que allá en República Dominicana, Juan Carlos Díaz es un, o sea, sí. No, que quería hacerle esta pequeña, eso es, te digo, el Pelé, ese es el Messi, el Messi, sí, ¿sabes? Sí. Que realmente todo lo que se menciona allá es Juanqui. Así que nos vamos entonces aquí con la quinta carrera. Mi primer candidato, lo voy a disparar tal y como me gusta, Modelo Noir. El número 10, a la parte de afuera. Vale. Ese se convierte entonces en mi primer candidato. ¿Por qué escojo este ejemplar? Hay mucha gente quizás se pueda hacer la pregunta. Bueno, por el hecho de que está corriendo en grupo no reclamable. Claro, preocupante. Un ejemplar que baje no reclamable a $4,000, nadie regala ejemplar así por así. Pero el hecho de la posición de salida realmente me gusta. De Ethic Strike, esos ejemplares que son muchos aquí, ¿sabes? Este grupo, sí. Mucho más superior a este grupo. Claro. Así que tiene una gran oportunidad, no lo dejen fuera. Es mi primer candidato, ese ejemplar número 10, Modelo Roy. Como un segundo candidato, entonces cogiera el número 7, Miss Jonaleska. Está bien llegar unos dos cuerpos en la última de Catch the Princess. Me gusta mucho acá. Me parece que Raymond Morales ahora va a ser sí. El entrenador de esta yegua número 7. Sí. Así que vamos a ver nuevamente, vuelve al círculo de ganadores. Raymond Morales, tremendo entrenador. Tiene la experiencia ahí por parte de su genética y familia de Ramón Morales, etcétera. Así que me gusta mucho. Y como un tercer candidato aquí, que también pudiera ser una pequeña sorpresa, no tengo en mi selección a la yegua número 1, Línea Esther. Realmente le veo una gran oportunidad también, pero no la decidí poner en mi selección. Como tercer candidato tengo al número 6, Brooks and Ben. Ese viene siendo mi tercer candidato, que a pesar de que viene a los 8 cuerpos de Cash de Princess, se espera una buena carrera y tengo ciertas informaciones de ese ejemplar, así que ojo con eso. 10, 7 y 6, nuestra selección en la quinta. A los que quieran completar una superfectita, pues ponga el 1 ahí de cuarto candidato. Pero mi selección ahí, 10, 7 y 6 en nuestro cuadrito para seguir guardando balitas. 10 y 7, nos vamos ahí en la quinta. 10 y 7, Jonaleska y Modelo Noir. Yo creo que se dice Noir, yo no sé. Noir como negro en francés o algo así. Yo me acuerdo que había un desodorante, un perfume ese que era Dracar Noir. O sea, yo creo que es Noir. Noir. Exacto, es Noir. Noir, Dracar Noir. Pero oye, ¿y qué pasó con el correazo este Yan? ¿No? Bueno, el sonido realmente es ahorita más. Ah, más al final. Al final. Mala mía. 17, 6 y 1 en la quinta para el Yan. Yanga. ¿Te sorprendió? Mira, Alvin, ¿Te sorprendió el día cuando él lo dijo de favorito? A mí me sorprendió. No, en realidad tiene mucha. Pues si yo lo tengo de cuarto candidato para la superfecta. En realidad tiene mucha posibilidad, pero yo hice una equivocación. Yo lo tengo aquí, pero me equivoqué. En realidad el cuajón es en la sexta y la cherry está en esta, en la quinta. Anda. Mi primer candidato aquí es el número 7, Miss Jonaleska. Me voy con la cherry para el programa de hoy en la quinta carrera. Esta yeguita viene a hacer una buena carrera ante una rivalidad bastante similar a esta, luchando toda la prueba. Yadier Zambrana dicen que tiene una buena silla, bajo peso de solo 109 libras. Si esta yeguita pica bien en la gatera y Yadier la corre bastante reservada en la parte inicial, para mí es la yeguita a derrotar. Ante esta rivalidad me voy en línea con la Cherry para el cartel de hoy, la número 7, Miss Jonaleska. Como segundo candidato, la número 1, Lady Esther. Incómoda la posición de salida, ya que es un corto recorrido, pero de la manera que viene poco a poco en evolución ante esta rivalidad peligrosa en los metros finales. Y como un tercer candidato, la número 9, Design to Dazzle. Esta yegua estaba bien rega cuando vino aquí a debutar en Puerto Rico. No apareció, hasta la ambulancia se la ganó, pero viene con cambios de apero y puede mejorar. Uno nunca sabe, el piloto siempre le mete mano rápidamente a estos ejemplares después de haber sido reclamada. Y como un cuarto candidato, el correazo de Yan Yan, el número 10, Modelo Noir.
Pero en el cuadrito me voy en línea con la Cherry, la número 7, Miss Jonalesca, en este quinto evento. La carrera está dura, ven. La carrera está dura. Y fíjate, añadiendo lo que habían mencionado, especialmente Yan Yan, modelo Noir en esa carrera que salió del 1, yo creo que Yan Yan mencionó algo que le gustaba ahora, la posición de salida un poquito más. Salió del 1 y salió mal. La que es la número 10 ahora, pero que en la anterior era el número 1, modelo Noir, salió mal. O sea que a 17 cuerpos de Ethic Strike y Abuela Berta, que van en el clásico, ella está bajando que es real el chance, y por eso es que me gusta, hasta yo me nutro de esta información que ustedes dan, porque yo de repente no la había mirado mucho a modelo Noir, y ahora que tú la mencionas digo, ah, mira, si esta yeguita puede ganar, es verdad. No, y si te das de cuenta también en sus últimas dos carreras, en la primera carrera de ella, en su primera salida, en un grupo de 27.000 pica al frente, y en los 800 todavía estaba cuatro cuerpos. En la anterior, no reclamable, de Ethic Strike, va en el clásico, y realmente estaba a dos cuerpos justamente cuando sale, a seis cuerpos en los 800. O sea, que realmente se mantiene cerca del paso. O sea, está llegando a 17 cuerpos en doble dígito. Pero ¿de quién está llegando a 17 cuerpos? Entonces, eso es un punto importante. La posición de salida realmente aquí también me gusta. Anteriormente por el 1, ahora por el 10. No tiene problemas de tráfico. Así que hay que contar con esta llave número 10. Puedo estar ahí en el dinero. Y por eso la consideré como mi correazo aquí en la cuenta. Durísimo, durísimo. Excelente información. Y también, fíjate, añadiéndole, ella llegó en el debut detrás de Flutter Girl, que también va en el clásico. O sea, esta lleva está corriendo contra llevas que van en el clásico. Definitivo. Tenemos el 7 solo en el caso de Yanga, que es la Cherry, ¿no? Esa es la Cherry, el 7. Ah, sí. Millonalesca. Entonces, en el caso de Yan Yan, el 10 modelo Noir, el 7 Millonalesca, el 6 Brooks and Band de tercer candidato, y la número 1 Lydia Esther de cuarto candidato. La número 2, Christian Skoll, viene de mejorar grandemente. Entonces, yo recuerdo haberlo mencionado, no lo había jugado, pero recuerdo haberlo mencionado en la penúltima, que ella no rindió, ella sangró y parece que fue grave y por eso estuvo tanto tiempo sin correr, regresó y dio ese segundo lugar que por poco da tremendo palo aquel día del pulpote, que si ganaba esta nadie iba a ser safe, porque la que ganó fue Carinita Bella, que pagó mucho menos de los 45 por uno en los que cerró el 2 Christian Skoll. Entonces, señorita 27, el número 5, es nativa contra importada. Y dicen que este aprendiz, Carlos Barbosa, lo hace brutal también. Es primo de Jairon Barbosa. Así que en la quinta tenemos que Yanga tiene el 7 solo Jonalesca y Yan Yan tiene el 10 y el 7. Usted comparte, dele like a este video aquí a YouTube, en YouTube. Aquí es que lo vamos a seleccionar. Los dos cuadritos los vamos a regalar. ¿Está bien? Ya vamos por la quinta. Y un poquito más adelante le vamos a decir cómo van los cuadritos. Sofía's Mini Market, agencia hípica 729, atendido por sus propietarios Kevin e Ibe. Estamos localizados en la avenida principal Toa Alta Heights. Contamos con máquinas Lucky Cash, se pagan los premios al momento. Abrimos los 7 días de la semana de 9 de la mañana a 7 de la noche. Puedes efectuar tus jugadas también vía telefónica. Contamos con servicio de ATH móvil 787-810-2776. Sofía's Mini Market, agencia hípica 729, con aire acondicionado y ambiente familiar. Sofía's Mini Market, agencia Hípica 729 en Toa Alta Heights. Agencia Hípica 816, ubicada en Castellana Gardens, en la avenida Galicia, en Carolina. Abrimos todos los días de 10 de la mañana a 7 de la noche. Contamos con 10 máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento. Máquina para retirar dinero, venta de revistas también, servicio de lotería electrónica y la planta eléctrica para que usted pueda hacer su jugada siempre aquí en la 816, donde transmitimos en pantalla grande los lives para nuestros clientes presentes. Así que visítanos allá en la avenida Galicia, en Carolina, donde también puedes hacer tu jugada por teléfono y pagas por ATH móvil. Apunta el número 787-221-8727, agencia hípica 816, en la avenida Galicia, en Carolina. Iceman Limbers, en la calle Eloísa, los mejores mantecados de todo Puerto Rico, y tú lo sabes. Ice cream rolls, batidas, frappés, cheesecakes, limonadas, lo puedes pedir para llevar también. Tienen el Waffle Cup Sunday, Kike, Valentín y toda su familia se va a encargar de que usted salga complacidísimo de Ice Cream Limbers en la calle Eloísa. Búscalos en las redes. Para la próxima, que es la sexta. Aquí que está el cuajón, ¿verdad? Eso es así. Espérate, entonces Yanga, ahora toca Yan Yan. Yan Yan, ¿qué te gusta a ti? No, yo había empezado creo que la anterior. Sí. Ah, sí, te toca a ti, venga. Aquí mi primer candidato y será el cuajón para el cartel de hoy es el número 7,
Jabari con la monta de Acer Concepción, entrenamiento José Dambele, viene de estar corriendo bastante bien, llegando a la cuatro cuerpos en su última carrera ante un Food of Michi y Violent Fight, que cualquiera de esos dos para mí ante esta rivalidad tuviera gran chance. Es verdad que viene bien pegadito de una carrera a la otra, pero es un caballito que se mantiene corriendo bien, consistente. José Dambele, si lo inscribió aquí es porque salió bien, está ready para la pelea. Es uno de los más veloces, con esa posición de salida lo veo bien cómodo en la parte inicial haciendo un movimiento. Yo me voy en línea con el cuajón, el número 7, Jabari, como segundo candidato, el número 2, Until We Meet Again. Mejoró un montón esa última carrera y este caballito, si cae en tiempo ante esta rivalidad, es bien peligroso, con ese bajo peso de 109 libras, monta de Carlos Barbosa, entrenamiento de piloto. Y como un tercer candidato, el número 6, Spectacular True. Moisés Díaz le mete mano duro a este caballito, le entiende bastante bien. La monta de Valeria Meléndez, cómoda en peso, viene de llegar sexto, ocho cuerpos de Undercover Lover, perdiéndose en sí esa misma carrera con Bill Lemon, pero él salió de una incómoda posición de salida, ahora tiene una mejor posición de salida, y este caballito cuando corre el claro hace sus mejores carreras, así que yo lo doy ahí como tercer candidato. Pero en el cuadrito me voy en línea con el cuajón, el número 7, Jabari, en este sexto evento. Dupleta 7-7 en línea de quinto y sexto. Yanga se tiró de pecho ahí en la tradicional. Para que vea. Inline. ¿Por qué? Mira, empezando el año. Mañana hay carrera, porque mañana no hay carrera. No sé si usted lo sabía, pero mañana no hay carrera, ¿está bien? El 7 del cuajón. Jabari. José Dambele es dueño. José Dambele es el entrenador. Arriba Axel Concepción. Yan. Primer candidato, el 3, Honker Del. Oh, realmente. Aunque el Drew, mi primer candidato, viene a llegar a un cuerpo en la última de Burrito, aunque fue en distancia 10.000. Temple suele coger mejor las distancias más largas que las distancias por 20 y media. Pero cuando yo veo estos ejemplares que todo el mundo le está tirando para reclamar, todo el mundo está tirando para reclamar, es porque hay una buena información de que el ejemplar se está encontrando en buena condición. Así que eso realmente es un punto muy clave. Anteriormente este ejemplar fue de mi amigo José Rojas, que le envío un saludo. Y realmente le veo una gran oportunidad como quiera, porque hubo una carrera por ahí el 4 de noviembre que llega un cuerpo de Chino Madito, y Chino Madito ahora mismo está en el hipódromo Camarero, que la está ganando toda realmente. Así que Glorimar Salinas aquí nuevamente en los controles, en su establo, Miguel Cantuso, así que me encanta mucho ese número 3, el primer candidato. Como un segundo candidato voy muy de acuerdo con Tiana. Realmente el ejemplar número 7, Jabari, tiene una gran oportunidad aquí. Viene de llegar a unos cuatro cuerpos de Full of Mischief en esa última carrera. Siempre hace carrera, ¿verdad? Siempre está ahí, bastante cerca. Y le veo también una gran oportunidad, posición de salida. José Dan Vélez, tanto de dueño entrenador, va a hacer todo lo posible para ganar. Así que tiene una gran oportunidad. Es nuestro segundo candidato. Y como un tercer candidato acá, en esta sexta carrera, nos iríamos entonces con el ejemplar número 9, Big Lamo. La posición de salida es buena y puede terminar con éxito también en los finales. 3-7-9 en nuestra selección. En nuestro cuadrito nos vamos a alinear con el número 3, Honker Drew, en línea. Es que yo creo que es lo más prudente, sí. Yo creo que es lo más prudente. Es uno mucho. Sí, va a poder tener dos o tres en la séptima, porque la séptima está complicada, el clásico está muy parejo. Entonces, en algunas tenemos que tratar de descansar, mira, con los deditos cruzados, pero realmente cualquier cosa es posible en este cartel. Este cartel está de show. O sea, está fuerte, fuerte. Quería agregar también, se me olvidó dar el detalle de Jabari, que viene ahora con los aperos, donde la última vez consiguió su victoria, después la fuerte y lengua amarrada. Así que ojo con ese detalle también. Sí, no, esto es una carrera. Ah, tengo un mensaje aquí. Tengo un mensajito aquí, espérate. Que me lo escribieron en la página de Facebook de Sin Gringola. Y el amigo se llama Manuel Pastrana, me dice: saludos, para que ganes un limbercito el domingo, soy el dueño del caballito Surf Heat, que anda bien en línea, me dijo el hombre. Surf Heat, wow. Así que saludos a Manuel Pastrana. Yo tengo miedo de jugarme el limbercito, porque cuando la gente me tiran así con tanta confianza, pues yo me asusto un poquito, porque obviamente los veo como que wow. Pero para usted que está viendo el programa, para usted Manuel Pastrana, que según el hombre dice en el mensaje, propietario de Surf Heat, muchísima suerte. Y para usted que recoja esa información, a lo mejor usted de repente no lo había mirado, ahora quiere mirarlo, hay un cambio de cuadra, ahora lo tiene Giovanni Merced cerró ganando el año 2022,
Steven Montserrat es otro aprendiz que de los tantos, porque la realidad es que todos han escuchado de todos, prácticamente de todos, que lo usan muy bien. Así que ahí usted lo tiene, el número 8, Surf Hit. Esta carrera está en la madre de los tomates, ¿sabes? Until We Meet Again, el número 2. A mí me encanta ese caballo. Este es un caballo que le encanta la pelea. Es bueno en la distancia. Uncle Drew. Yo veo que es una movida arriesgada de parte de Yan Yan, porque este caballo, las mejores carreras que son de 1400 metros en adelante, pero realmente en el papel está corriendo, es el mejor que está corriendo con Cold Drew. Uh-huh. Lo que pasa es que los 1200 quizá uno pueda pensar, no, es que va a ser muy corto para él, pero él está corriendo bien. Del resto, pero si crees, la distancia, perdona que te interrumpa, ¿Sí? La distancia muchas veces, a veces pues uno cree, ¿verdad?, algo y, ¿sabes?, termina saliendo otra cosa. Porque yo recuerdo una vez Shotgun Queen en distancia de 1100 metros ganando ampliamente cuando Shotgun Queen era una yegua en aquel entonces de distancia larga. Y ese día ganó y pagó más de $20. O sea, por eso te digo que una cosa no tiene que ver con la otra. Y realmente también lo que me gustó más de esa carrera de ese ejemplar número 3, aunque el grupo fue la antepenúltima, cuando le llega cerca a Chinomadito. Y Chinomadito está que corta. Tal Mau, la verdad que tal Mau, sí. Y fue a 1400, que fue una distancia corta. A ver. Sí. No, esta carrera está buena. Así que tenemos en el caso de Yan Yan, el 3 solo. Uncle Drew, solo. En el caso de Yanga, el 7 solo. Yabari, le dije que le dijeron que Surf Hit, que supuestamente y que en línea, el número 8. Se paga bien Surf Hit. Ajá. Mala mía, Yang. Ahí pudiera jugarnos entonces el Limbercito, Yanga y yo, porque él tiene a su fija, que es el, también él lo está jugando en línea, me parece, desde el 7, de la Yabari, y yo entonces estoy jugando entonces al 3. Sí, ya. Perdóname, es que se me fue la internet ahí de momento, lo vi lagueando, ¿cómo fue? Que si quieres jugar un Limbercito. Yang. Seguro, adiós, con el de Yan Yan contra un Cold Drew. Sí. Claro, seguro. Para no perder la costumbre, claro. durísimo. Oye, ¿verdad que está quedando de show? Gracias a la gente que esté ahí, usted, denle like a este video. Gracias a los muchachos, como siempre, muy bien preparados. Se expresan súper bien. So, acuérdate que a él lo sigues en Análisis Hípico con el Yanga. Y entonces el Yan Yan Correa. Que lo puedes conseguir así en su página de Facebook también. Ambos son muy acertados y, como ustedes ven, se preparan súper bien. Así que llegamos al plato fuerte de la tarde, el clásico antiguamente conocido como el clásico Año Nuevo. Ahora se llama clásico Versus Jet. Para mí, el mejor nativo que yo he visto. No estoy diciendo que es el mejor nativo que ha pasado por Puerto Rico. El mejor nativo que yo he visto corriendo con estos ojitos que se han de tragar la tierra es Versus Jet, y en honor a él se celebra este clásico arrancando el año 2023. Yo le dije que de todo el cartel había una que a mí me gustaba mucho y que si yo fuera a jugarla, si fuera a jugar, pues la jugaba sola. Que fuera la Cherry, o en el caso de Yan Yan, el Correazo. Si fuera mi pana Eladio, la Fija. El Chichi de mi pana Felo, el Jamonazo de mi pana Fredo. Y allá atrás, ahí, ¿verdad? Me fui demasiado pesado ahí con el Jamonazo. Pero para mí, a mí me encanta. Para y esta no fue que no me la dieron, no me la dio nadie. Es que a mí me encanta. La número uno, Top Runner. Me gusta la distancia para ella, me gusta el pedigrí. Ella está corriendo bien. Yo sé que ella se ha perdido con estas que van aquí. Pero me encanta por la distancia la número uno, Top Runner. Y yo creo que esa va a ser mi gran aportación de la tarde, el número uno, Top Runner. Ahora sí le toca a Yan Yan, ¿verdad? Sí. Así. Esto, mira, realmente este clásico está que cualquier cosa es posible. Varios de los, muchos ejemplares de los que van aquí, muchas de las yeguas que van aquí, realmente tienen unas líneas de sangre extraordinarias para correr la distancia de aliento de las dos curvas. Así que realmente, mira, cualquier cosa es posible. Juega el ejemplar que a usted le guste, pero para eso estamos, para dar, ¿verdad?, nuestra opinión. Claro. Aquí mi primer candidato, que te había mencionado anteriormente, que tengo dos correazos, que tengo el de la quinta y que tengo el de la séptima. Aquí yo sé que mucha gente me va a decir, no, pero ¿cómo tú dices que este ejemplar tiene oportunidad? Pero bueno, es lo que me gusta. Me gusta el 10 Miss Uviñas. Bueno, la gente va a decir, no, está a mí. Estoy tirando ahí, pero fuerte. Realmente está, me parece que hasta main, o sea, no ha ganado. Pero esta yegua número 10, mi hijo niña, tiene una línea de sangre y un pedigrí para la distancia larga, siendo una hija de commissioner y su abuelo un bridal son. Que realmente me gusta mucho. Viene cada dos cuerpos y tres cuartos de Top Runner. No es
una amplitud muy grande realmente en, ¿verdad? En cuerpos de ventaja. Así que puede terminar con éxito en los finales, póngala por un lado, es mi primer candidato. Como un segundo candidato, tengo aquí a la yegua número 8, Precious Meadow. Obviamente en la última, pues ahí, ¿verdad? Ya todos sabemos lo que sucedió, pero realmente vuelve nuevamente Juan Carlos Díaz e insistir nuevamente con ella. Realmente esta hija de Charpasteca también le veo una gran oportunidad en mi segundo candidato. Y como un tercer candidato, que Alvin hizo mención, realmente la número uno top runner. Tiene una gran oportunidad, siempre lo da todo en la pista, hace siempre un gran esfuerzo y también tiene un pedigrí de show para la distancia de aliento. Así que es mi tercer candidato. Y un cuarto candidato para los que siguen la selección, el 4, Omarison My Love, que realmente tiene que ser respetada como quiera porque viene de ganar el Acción de Gracias. Así que realmente es la yegua también que viene de ganar un clásico, tiene que tener su respeto en la carrera. Pero realmente todas estas yeguas, en un entonces yo hice un Sin Gringola también contigo, donde te había mencionado que Danielita R también me gusta Cierto. esa, ¿sabes? Me gusta ella como para la distancia de aliento, le veo también eso a ella. Realmente, Mónica está invicta también en dos presentaciones. Einara, literalmente yo no puedo descartar a nadie aquí en esta séptima carrera, pero nos vamos con esos 10 y 8 aquí en la séptima carrera. Mi selección 10-8-1-4. 8-1-4. Y fíjate, este es el debut como entrenador también de Gary Joe Bulgo, ex jugador de baloncesto. Gary Joe es el dueño, entiendo yo que es el dueño también del Benvenuti Stable. Así que Gary, debutando como entrenador en el número 9 Ethic Strike, que dio tremenda sorpresa en la más reciente. Y me gusta eso porque es un ex atleta, ¿sabes? Un tipo que estaba envuelto en lo que es el baloncesto, en el caso de él. Ahora está envuelto acá en otro tipo de competencia que son los caballos. Así que hay que pagar a Gary Joe y su familia. Mucho éxito. Y ya que mencionamos ¿verdad? El pedigrí y todo eso, esta yegua Ethic Strike es una hija de Honor Code también. Honor Code, exactamente. Y viene por Smart Strike. Que viene con un buen linaje también para correr distancia larga, quién sabe. Así que, Yan Yan, 10, 8, 1 y 4. En el cuadrito, el 10 y el 8. Yanga. Pues mira, Alvin, yo en este clásico versus Jet estoy totalmente contigo. Mi primer candidato, y vuelvo y lo repito, fue Mi Oreja en su última salida, en la número uno Top Runner. Finalmente pienso yo que la voy a ver correr tranquilamente en la parte inicial. Esta yeguita para mí siempre la han sacado fuera del paso para tratar de tirar su mejor carrerita. Ahora añadiéndole toda esta distancia adicional, estos metros adicionales, le va a venir a la perfección. Muy bien dijeron, sus lineajes, eso es pedigrí puro para esta distancia. Yeguita que la veo colocándose bastante chévere en la parte inicial y hacer un movimiento, debe de atacar con éxito al final, la doy como primer candidato. Como segundo candidato es la número 8, Precious Meadow, con la monta de Juan Carlos Díaz. Esta yeguita en ese clásico, pues todos sabemos lo que pasó, pero ya ella en los 800 metros se veía que lo que iba era a despegar los cohetes. Pasó lo que pasó. Yo sinceramente esta número 8, Precious Meadow, no la voy a dejar. Salió muy bien después de esa carrera. Y como un tercer candidato tengo la número 4. Omar y My Love viene de sorprender. Como bien dijo Yan Yan, hay que respetarla porque viene de ganarle a estas mismas competidoras. La distancia pues puede ser un factor que a lo mejor le ayude también. Jocho Navarro repite, Jason Lipo haciendo un buen trabajo. Y como un cuarto candidato, una yegua que en realidad para mí se puede meter en esta superfecta, es la número 2, mi abuela Berta A. Esta yeguita está pidiendo distancia. Esta yeguita es otra que la están corriendo, para mí, en mi gusto, como la veo, fuera de paso. Y ahora con esta distancia adicional, que me sorprende verla hacer concesión ahí, le dieron esa oportunidad y eso es bien chévere, mano. De verdad que eso está bien chévere. La doy como cuarto candidato, pero en el cuadrito voy a estar jugando la número uno Top Runner con la número 8, Precious Meadow. 1 y 8 cerrando el pool. Oye, qué buen comentario es el que hiciste de Precious Meadow. Porque sí, ¿verdad? Uno se está enfocando en lo que pasó cuando Juan Carlos la quitó. Pensábamos todos que se había, ¿verdad? Se había lastimado. Lacerado, lastimado. Había lastimado. Pero realmente cuando ella pasa al frente, parece que va a empezar a sacar el cuerpo por ahí para abajo. ¿Saben? En el momento en el que ella viene echando el viaje, ahí es que entonces Juan, que aparentemente escuchó algo, entonces él la retuvo por si acaso. Y afortunadamente, pues no le pasó nada a la yegua, ni a Juan tampoco. Pero realmente cuando ella pasa ahí, parecía que ya, pues esta carrera se Sí. acabó ya.
en las manos. So que no, y la quita también, y la quita, y obviamente la quita, cuando hablamos de Juan Carlos Díaz, estamos hablando del jinete de todos los jinetes con mayor experiencia en todo lo que tiene que ver con la pista, en camarero, y realmente él quita su ejemplar, en primer lugar, sobreguardando su vida, claro, porque a muchas veces nos vamos por el lado del fanatismo, del dinero que tenemos expuesto, que jugamos al caballo. Mira, pero también tenemos que sobreguardar la vida del jinete, claro, y también del ejemplar, porque él también se preocupó por el ejemplar y dijo, espérate, antes de que no vaya a ser que le suceda algo peor, vamos a quitar entonces a tiempo. Entonces yo considero que muchas veces hay que ser un poquito bien equitativo cuando uno da opiniones referentemente sobre los jinetes y sobre los ejemplares, porque la vida de ambos, porque se ama al jinete en su profesión y también al ejemplar, hay que sobreguardarlo. Durísimo, excelentes palabras, correcto, ¿eh? Porque si él escucha un ruido y él piensa que se partió la yegua, la va a quitar. Él no está pensando, espérate, déjame calcular que ahí le jugaron 50 mil pesos en la banca, déjame ver. No, lo que quiere, yo no me quiero matarle aquí, la realidad. Claro. Así que excelentes palabras, Yan Yan. Así que ahí lo tienen, ese es el programa del día de hoy. Gracias a los que nos han apoyado, los que nos siguen apoyando y nos seguirán apoyando, porque vamos a seguir para largo. Gracias a los muchachos que sacan el tiempo, obviamente, que forman parte del equipo y que hacen que este programa sea lo que es. Gracias, obviamente, a los auspiciadores también. Así que para cerrar, vamos a dejar a los muchachos que den su cuadrito. Usted anota el suyo y lo esperamos hoy en la tarde aquí en el hipódromo. Está bien, así que Yanga, dinos el cuadrito para que la gente lo apunte por ahí. Pero el cuadrito por sus números juega de la siguiente manera. Recuerda darle like, comenta y suscríbete en el canal de Sin Gringolas Oficial, que este cuadrito puede ser tuyo. 4, 5 y 7 abriendo el pool. 4, 5 y 7 en la segunda. En la tercera, 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, 7 en la tercera. En el cuarto evento, 3, 4, 9. 3, 4, 9 en el cuarto, en la cuarta. En el quinto evento, el 7 en línea, que será la Cherry Millonalesca. En el sexto evento, el cuajón en línea, el 7 Jabari, y cerramos el pool con la número 1 Top Runner y la número 8 Precious Miro. 1 y 8 cerrando el pool. Durísimo. Yan Yan. En la segunda carrera nos vamos aquí con el ejemplar número 6, el 7 y el 8. 6, 7, 8 en la segunda. En la tercera, el 2, el 6 y el 7. 2, 6 y 7 en la tercera. En la cuarta nos vamos con el 3 y el número 7, 3 y 7 en la cuarta. En la quinta nos vamos con el 7 y el 10, 7 y 10 en la quinta. En la sexta el 3 en línea, aunque el Drew, arriesgándonos ahí. Y en la séptima entonces con el 8 Precious Meadow y el número 10 Miss Uña. 8 y 10 en la séptima, mi fija el número 3 de la sexta, aunque el Drew. Y nuestro pam-pam, el pam-pam en la cuarta carrera sin miedo, perdón, en la quinta carrera sin miedo, el número 10, modelo Nover, ¡pam! ¡Tan! Ahí está. Y nuestro doble correazo, ¿verdad? La yegua número 10, que quizás muchas personas la ven un poquito, ¿verdad?, cuesta arriba, porque está maiden todavía, pero está llegando cerca, una hija de comisionier, miren que se los digo, y en Puerto Rico han ganado muchos ejemplares hijos de comisionier. Así que nos vamos con ese otro pam pam, el 10 de la séptima carrera, mi sobrina. ¡Pam! ¡Pam! ¡Ay! Si no sonó ahí, mira, no suena nunca. Durísimo. Durísimo.